Sí, la última charla de un ciclo que iniciamos el año pasado, así que agradecemos a todos los que vinieron acompañando y vamos a ver que hoy salga bien, como todas las otras, con Marcos y con Juanjo, así que eso esperemos. Bueno, Marcos, cuénteme la charla de hoy, ¿a qué apunta? Buenas tardes, un gusto estar nuevamente con los chicos, la verdad que tienen muy buena convocatoria y ya la charla mía de hoy, ya hemos hablado bastante de sanidad en todos los ciclos, las charlas anteriores, ahora vamos a hablar un poquito de diseminación artificial a tiempo fijo. Es una herramienta de mejora en la productividad para los criadores. ¿Y cuáles son las grandes ventajas de la inseminación? La gran ventaja es que cuando hacemos una inseminación artificial a tiempo fijo, tenemos un impacto directo en el resultado económico del establecimiento porque mejoramos la cantidad de kilos destetados y bueno, eso es sumamente importante. ¿Y es muy costoso lo que es inseminación? Voy a mostrar un poquito los resultados. Financieramente por ahí es costoso, pero la relación costo-beneficio después, cuando uno ve el resultado de eso, es ampliamente positiva. Así que, ¿resultados son qué porcentaje? Exacto. Lo que pasa muchas veces es que el criador no saca la cuenta de lo que sale un servicio por un toro, ¿no? Y bueno, voy a tratar de mostrar un poquito eso. Que el toro también cuesta, que se le vea el costo que tiene en el campo, en sanidad, en alimentación, etcétera, y compararlo un poquito con la inseminación. En un rodeo de 100 vacas, para contestarte las preguntas, aproximadamente podemos tener un impacto de 4.000, en 200 vacas de 4.000 kilos más o menos con la inseminación artificial a tiempo fijo. Hay varios ejemplos y varios trabajos que voy a mostrar. ¿Y se está aplicando mucho? Se está aplicando, va creciendo año a año, en los últimos años, va creciendo de entre 300 a 500 mil vacas por año. Estamos viendo, llegando a un número de tratamientos de 4 millones aproximadamente en Argentina, países vecinos como Brasil, ¿no? Es un gigante, inseminan 14 millones. Acá estamos bien, pero hay potencial para mejorar al respecto. Muy bien, muchas gracias. De nada. Juan, ¿usted? ¿Un tema? Bueno, un tema central en lo que es la cría, que es la alimentación alrededor del, la alimentación y la nutrición alrededor del servicio, que es donde se juega el resultado anual en un campo de cría, que bueno, tiene varios aspectos, digamos. Uno es lo que podemos hacer ahora, después de haber salido de un invierno bastante crudo y que nos golpeó bastante. Algunos, obviamente, vamos a trabajar sobre estados corporales a veces subóptimos o muchas veces subóptimos y qué estrategias tenemos para usar, sabiendo que vamos a tener una merma por ese lado. Volver a reforzar los conceptos de que el criador tiene que permanentemente tener en cuenta que es que lo que nos pasa hoy no... bueno, suena política, ¿no? Pero lo que nos pasa hoy no es el resultado de lo que nos pasó ayer, sino de años de trabajo. O sea que tenemos que seguir fortaleciendo la cadena nutricional de los rodeos, porque ahí se juega mucho del resultado y de los resultados y de cómo va a impactar cualquier tecnología y cualquier peso que gastemos hoy va a impactar distinto en el resultado según lo que hicimos antes también. O sea que algunas cosas ya medio que llegamos tarde, pero bueno, es bueno tener presente eso y ver qué es lo que mejor podemos hacer ahora con... las prácticas y las técnicas, tanto de productos cada vez más caros y muchas veces dolarizados, y de manejo, que siempre son las más baratas, pero que son las más incómodas y molestas de aplicar permanentemente. Así que haciendo un mix de eso, ¿qué tenemos para usar? Como siempre, remarcar el tema del manejo, que es clave, que es fundamental, que es lo que logramos en el campo, aprovecharlo al máximo posible. Aprovechar el pasto, pastorear mejor, trabajar sobre el agua, que es un tema siempre pendiente, trabajar sobre el confort de los rodeos, y aplicar lo que hace, es siempre lo mismo, y no nos cansamos de repetirlo y hacer hincapié. Tenemos técnicas probadas en el país de hace 30 años, 20 años, 15 años, y tenemos que seguir recordando al productor que las tiene a mano para aprovechar. Sí. Que eso parece mentira, pero muchas veces se dejan de lado cosas muy 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 baratas y de muy alto impacto. Juan, te voy a hacer una pregunta un poco simple, ¿no? Pero quiero que me la conteste. El otro día, bueno, un productor iba a plantar árboles en el campo, ¿no? Y otro productor le dijo, no plantes porque
la hacienda si no se va a la sombra y no come y no engorda como corresponde? Y a mí me llamó poderosamente la atención esa reflexión. Uh-huh. ¿Y cuál es la verdad de todo esto? No la tengo. No la tenés. No la tengo porque es muy difícil de evaluar en el impacto. O sea, tenés que pensar en evaluar rodeos contra rodeos. La realidad es que vos que siempre quedás confort, tenés claro. que tener un impacto positivo, eso sí, es lo que claro. es la lógica. Claro. De todas maneras, la vaca a la siesta, te digo por lo que veo, es más medible en el field, ¿no? Uh-huh. A la hora que el bicho se mete a la sombra, de todas maneras no iba a comer. No iba a comer. No iba a comer. No iba a comer porque va a esperar a que baje el sol y porque no es un problema solamente del sol que le pega y del calor que siente, sino que la masticación, la rumen, el movimiento del rumen y la digestión le generan más calor. Pensá que nosotros nos medimos 36, 37 grados poniéndonos el termómetro bajo el brazo o en la boca y adentro tenemos más temperatura. Bueno, en la vaca son 45 grados lo que hay en el rumen. O sea que cada vez que lo carga de pasto lo calienta más y, o sea que... sin tener un dato de decir, bueno, no, tenés un 10% más, un 10% menos, bueno, lo que sí te puedo decir es que sombra es confort, y confort es actividad ovárica, claro. es aprovechamiento energético, claro. Y de todas maneras ese animal no iba a hacer otra cosa.